Si hay algo que tenemos todos en común, es que en algún momento nos preguntamos, ¿qué haría yo en un apocalipsis zombie? Hoy les traigo un juego que les va a dejar realizar esa fantasía. O morir sin matar a sus compañeros, también es una opción. They see me rolling, they hating. Shotgun Diaries, o Diarios de Escopeta, es un juego de rol creado por John Wick. You working again? No, just sorting some stuff out. Oh, well. I'll leave you be then. Ese John Wick no, aunque sería copado. Me refiero al diseñador de Séptimo Mar o Leyenda de los Cinco Anillos. Wick creó Shotgun Diaries como regalo de cumpleaños para su amigo Nick Watts. Así que tenedlo en cuenta cuando tus amigos te regalen una remera. Los personajes van a morir seguido, así que les recomiendo que vayan con 4 o 5 personajes pensados. Hay distintos arquetipos de sobreviviente para que puedas elegir. Estos son: el listo, él sabe cómo arreglar un aparato que se rompió o encontrar herramientas. El listo tira 4 dados para riesgos que tengan que ver con máquinas, herramientas o artefactos. El peligroso, es el policía, el soldado o el loco de las armas. Tira 4 dados para riesgos que tengan que ver con armas. El rápido. Rule number 1 for surviving Zombieland: cardio. When the virus struck, for obvious reasons, the first ones to go were the fatties. Poor fat bastard. No es el más fuerte ni el más inteligente, pero puede salir corriendo de cualquier situación. Tira 4 dados para riesgos que tengan que ver con velocidad. El sigiloso. Es el que se hace uno con las sombras en cualquier momento. Tira 4 dados para riesgos que tengan que ver con sigilo. El forzudo. No. Este es puro músculo. Es el que abre una puerta de una patada o tumba una biblioteca de un empujón para hacer una barricada. Tira 4 dados para riesgos que tengan que ver con acciones físicas. El indefenso. Este no puede hacer nada y suele ser un NPC. Un nene de 6 años, una mujer embarazada o un perro. El indefenso no puede tirar dados, pero cualquiera que lo ayude gana dados adicionales. Si uno de los personajes, que no sea el rápido, lo muerden y se convierte en zombie, va a tener habilidades especiales. El zombie listo va a sabotear la reserva de dados en un D6. El zombie peligroso va a cancelar las bonificaciones de las armas. El zombie sigiloso va a poder entrar al refugio sin ser visto. El zombie forzudo va a ganar 4 D6 extras para riesgos físicos, o sea que va a tirar 8 dados. Y el zombie indefenso va a quitarle 2 dados a cualquier tirada de jugadores que se enfrente contra él. Como regla general, no tiras dados. En este juego, si tenés que hacer algo, por ejemplo trepar una pared o abrir una puerta, solo tirar los dados si hay un riesgo inminente. Por ejemplo, si querés forzarla a cerrar un cajón para ver qué tiene adentro, no tiras los dados, simplemente lo haces. Ahora, si tenés que forzar la cerradura de una puerta porque hay una horda de zombies que se te viene encima, ahí sí tiras un dado, porque es un riesgo. Algo interesante es que no tiras dados para matar zombies, simplemente lo haces, es una habilidad pasiva, la tienen todos. Si estás haciendo una acción con tus compañeros, te van a ayudar. Por ejemplo, si estás tratando de arrancar un colectivo para escapar y tenés 3 compañeros tuyos, tirás tus 4 dados más 1 por cada uno de tus compañeros. Una forma de conseguir bonificaciones a las tiradas es con herramientas o armas. Una herramienta te da un más 1 a la tirada, un arma también te da un más 1, un arma de fuego te da más 2. Un más 1 a la tirada quiere decir que un 5 es un éxito, y un más 2 quiere decir que un 4 es un éxito. Los sobrevivientes también van a tener una reserva y un refugio. La reserva la consiguen ni bien empieza el juego, y para eso tiran todos 4 dados. Cualquier 6 que sale
va la reserva de dados. Esta reserva representa armas, medicamentos, medicina, balas, comida, etc. Cualquier jugador puede tomar un dado de la reserva y agregarlo a su tirada en cualquier momento. Pero ojo, si te quedas sin reserva, no tenés más comida, no tenés más alimento, no tenés más nada. El refugio es donde pasan la noche y descansan de los errores que vieron en el día. Encontrar un refugio es riesgoso, así que todos los jugadores van a tener que tirar 4 dados. Si hay más éxitos que jugadores, encuentran un refugio. Y mientras más éxitos saquen, mejor va a ser el refugio. No hay una tabla de referencia sobre qué tan bueno tiene que ser el refugio, así que el Zombie Master va a tener que decidir a su criterio qué tan bueno es. El refugio también funciona para que los jugadores modifiquen la realidad en la que viven. Esta es una regla opcional, pero la super recomiendo, así trabajan ellos en lugar de vos. Funciona así. Todos los jugadores tienen un diario íntimo en el que anotan cosas al final del día. Y pueden escribir lo que se les cante, y eso ahora es cierto. Ojo, no pueden escribir cosas como "soy el mejor del mundo y siempre me sale todo bien", porque esto no es un fanfic. Pero pueden escribir cosas como "hay un supermercado a la vuelta y seguro tiene comida", o "hay un colectivo que nos puede ayudar a escapar", o "qué bueno que fulano es médico". Esa es una herramienta excelente para la trama y genera muchos giros inesperados. Dos últimas cosas que quiero mencionar son el reloj zombie y el miedo. ¿Vieron que en Left 4 Dead, mientras más tiempo pasan en una zona, más zombies le tira el juego? Bueno, esto es un sistema parecido. Por cada 10 minutos de tiempo real, el Zombie Master les va a quitar un dado a la reserva a los jugadores y va a agregar un punto al reloj zombie. Estos puntos al reloj zombie se pueden gastar para generarle conflicto a los jugadores. Por ejemplo, pincharle la rueda del auto que están usando para escapar, o tirarle un zombie por la cabeza, o gastar todos los puntos y tirarle todos los zombies por la cabeza. Si el nivel de refugio es mayor a los puntos de reloj zombie, los zombies no pueden entrar, pero a medida que pasa el tiempo va a haber más zombies y eventualmente van a entrar al refugio. Por último está el miedo. La cantidad de miedo que tengan depende de cómo les vaya yendo la aventura, pero sí o sí van a empezar con uno. En su reserva de dados, cada jugador va a tener sus 3 dados y uno del miedo, así que ese lo van a tener que identificar como distinto. Cuando hagan una acción y tienen los dados, pueden elegir usar un éxito del lado del miedo. En este juego, el miedo te hace egoísta e imprudente, así que si vos usas un éxito de una acción de miedo, te pueden pasar muchas cosas buenas a vos y pocas a tus aliados. Por ejemplo, si estás corriendo de zombies y usas un éxito del miedo, vos por ahí corres, pero tropezaste a tu amigo que se cayó y se lo comen. O estás intentando arrancar un auto, para que todos escapen, lo arrancás y te das vos y quedan 2 afuera. Y bueno, se murieron. Ahora bien, los DMs se deben estar preguntando, ¿cómo hago una campaña en este juego? Y la respuesta es, no lo haces. Este juego va a cambiar por cada éxito que tienen los jugadores. Y depende mucho de la improvisación de todos. Y mientras más bolacero sea, mejor. Así que ni te preocupes. Si les gustó el juego, suscríbanse al canal y denle click a la campanita para recibir más resúmenes de este estilo. Y ahora la pregunta del día. ¿Qué habilidades tienen ustedes que creen que les servirían para sobrevivir a un apocalipsis zombies? Déjenla en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Antes de ver los bloopers, queremos contarles que abrimos una cuenta de Patreon para los que quieran ayudarnos. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de nuestros videos con iluminación, micrófonos, edición, cámara, todo. Tenemos muchas recompensas planeadas y vamos a subir más. El link está en la descripción. Y si no, otra forma en la que nos pueden ayudar es difundiendo nuestros videos para ayudarnos a llegar a más personas. Muchísimas gracias. El rápido. Él no es el más fuerte ni el más inteligente, pero sabe correr más rápido. Me fui corriendo a cualquier lado. El forzudo. Este es puro músculo. Es el que te abre una patada de una puerta, debe ser. Con mucho sentido. El indefenso. Este no puede hacer nada y suele ser un NPC. Un N de 6 años, una mujer abandonada, debe ser. Estúpido indefenso. Casi me agarra al final. Esta es una regla opcional, pero el azúcar. Ponete las pilas, por favor. Bueno. Ponete las pilas, Leon. Soy una tarapa.
Tenemos efectos especiales de la taberna. Ay, no, y siempre la lengüita.